dicen, compas, ¿cómo andan? Aquí su amigo Javi Yonke de Ramos Trucks. Quiero enseñarles esta camionetita. Esta camioneta le pusimos la Pitufina. Es una camionetita de mi compa Bran. Es una Chevrolet 88 americana. Es la primer línea que salió del tipo de chasis este. OBS le nombran. Quería que vieran nada más la línea, por eso le bajé el cofre. Pero quiero que se chequen este jale que hicimos ahí en el taller. Le pusimos un motorcito 6.0 con una transmisión estándar, una NV3500. Como vieron al principio del video, la neta, a este tipo de proyectos les vamos a decir la mezcla perfecta. Ahora no utilizamos un diferencial 1141, ahora le cambiamos un poco. La neta me gustó un chingo. Acondicionado ahora con otro tipo, no usamos el compresor moderno, usamos el mismo compresor que traía la troca, ya está funcionando. Y cambiamos también la bomba de frenos y el repartidor. Este ya es de una bomba de una Yukon 2002-2003, de las que nos trajimos de Juárez. Y quedó, me gustó mucho cómo quedó, la verdad que sí quedó funcionando mejor. Sí, definitivamente quedó más chido. Traemos headers también. Traemos los headers largos hasta atrás. Traemos dos silenciadores Magnaflow. Ahorita la vamos a prender y voy a poner la cámara ahí por un lado para que vean cómo quedó. A ver, yo me quedo tengo mi compa el de las llantas, no le quites. Buenas tardes. Este es el de aquí lado. Cambiamos las dos de atrás. Esta madre se le hizo una bola. Trae un pinche chipotón del lado de. Comparto, compas, íbamos para León a dejar la camioneta de mi compa Abraham y se nos chingó una llanta del remolque, pero ya llegó la llantera chingona y ahorita aquí vamos a... Esta fue la ingrata, es más, ahí está y se oye, por eso está chingón, se le está saliendo pena. Por atrás. Aquí nos quedamos a medias. Ya no pudimos explicar bien aquí qué rollo, pero ya nomás que quede la llanta y ahorita regresamos, compas. Ánimo, pónganse bien. Vamos a ver la llanta, compas, vénganse.
abrió, mira. Y aquí se abrió. Venga, turroña. Mira de acá. Se ve de aquí, mira. Cómo está toda, como parece perro charpey. Compa, por ahí sacamos el teléfono de compa Moy. La neta, eso es bien importante porque mucha gente que viene de fuera, a ver, se van a llevar a mi camarógrafo antes para acá. Mucha gente que viene de fuera y se poncha en domingo, la chingada, échenle un grito al compa. Se portó bien serio, nosotros lo buscamos por ahí en internet, en Google lo buscamos, nos apareció llantera móvil. Y el vato hasta me vendió unas llantas. Ahí tenía llantas de carga y la neta se portó bien chido. Para que si alguno de ustedes llega a ocupar, guarden ese pinche teléfono, es importante, compa. Vamos a dormir hoy en Celaya y ya mañana nos regresamos a Guadalajara porque vamos a llegar muy tarde. Entonces no tiene caso, nos tendríamos que regresar. Entonces la otra, para aprovechar el viaje, ahorita ya publiqué ahí por Facebook, publiqué por Facebook a ver si alguien tiene un, quiere llevar algún flete, lo que es Celaya, Irapuato. Si quieren llevar una camioneta, ir a camarógrafa. Qué chingón se ve el sol, mira. ¿No se alcanza a ver? A ver.
se ve el sol, Se está metiendo, ahí se ve chingón. Oye, ¿no era para allá? No, derecho. ¿Derecho? Ah. Entonces ya publiqué ahorita en el Facebook que si alguien quiere mover a Guadalajara, vamos a pasar Celaya, Irapuato y otros dos, tres ciudades más. Si alguien quiere mover un carro, pues ahorita hay modo. Nos quedamos a dormir en Celaya y mañana, si alguien ocupa un flete, pues fuga. Y si Dios quiere, para el fin de semana vamos a andar en Ciudad Juárez. Vamos a ir a traer merca. ¿Y qué más? Pues nada más. A ver cómo nos va, a ver cómo se presenta esto. Voy a cambiar las cuatro llantas al remolque porque me decía este chavo que las... ¿Qué me lo pongo? ¿No me greñó? Sí. Me decía este chavo que... Me ocupa porque andaba bien pinche greñudo. ¿La derecha? Sí. Bambi. ¿Qué acá andamos, compa Siren? A la derecha... 500 metros. Irapuato, Pénjamo, ok. Ah, le estaba diciendo que... ¿Qué? Ah. ¿Que andas greñudo? ¿Que ando greñudo? No, que me dijo el llantero que las llantas que trae el remolque son de nylon, que esas ya no se recomiendan. Entonces le puse unas llantas radiales que son de alambres, pues traen... Lo de adentro, lo que junta la llanta son alambres de acero. Y la neta las sentí más blanditas, no las sentí tan duras. Entonces ya le dije al compa, para ahora que vaya a Juárez el fin de semana, le voy a comprar otras dos llantas para dejarlo parejo y dejarlo ya con llantas radiales para que se pueda manejar un poco más cómodo y que ande parejo, porque las que le compré ahora son un poquito más bajas y pues no debe de pisar así, debe de pisar parejo a las cuatro para que la carga vaya repartida y no se cargue solo en las llantas que son más chicas, sino que esté parejón el güey. Sale, compas, pues seguimos en el viaje a ver cómo nos va. Sale, vale, mis compas, saludotes a todos mis compas de acá del Bajío, de Guanajuato, San Miguel de Allende, Celaya, tenemos amigos en Celaya, muchos amigos en Celaya. Mi compa de La Podrida, ¿cómo se llamaba? El Pilo Ríos, ya tiene rato que no me manda saludos mi compa. Ánimo, compa Pilo, ahí vamos a andar por su tierra si Dios quiere un ratito más. Sale, vale, compas, este es Ramos Trucks, pónganse bien y ánimo.